Bienvenidos a otro fascinante viaje por la vida salvaje. En esta ocasión nos aventuramos en las Islas Galápagos para conocer al increíble gavilán de Fitch. Prepárate para descubrir todos los secretos de estos majestuosos halcones. ¡Comencemos! Comencemos con la geografía única que alberga a estas asombrosas aves, las Islas Galápagos, un paraíso en el Pacífico, aproximadamente 850 kilómetros al oeste de Perú y Ecuador. Imagina un archipiélago lleno de misterios y maravillas. Y hablando de hábitats, el gavilán de Fitch no se limita a un solo escenario. No señor, desde la costa hasta la cima de las montañas, estos halcones dominan todos los biomas galapeños, una adaptabilidad impresionante. En el fascinante mundo del gavilán de Fitch, exploraremos más a fondo su impresionante anatomía. Comencemos con sus medidas precisas. Estos majestuosos halcones miden alrededor de 55 centímetros de longitud, pero lo que realmente destaca es su envergadura, que alcanza 1,20 m. Imagina las maravillas que puede realizar en el cielo con esas alas. Ahora centrémonos en sus características físicas. El iris de sus ojos, de un marrón penetrante, refleja su aguda visión, una herramienta esencial para detectar presas desde grandes alturas. Las patas, la cera, que es la base carnosa del pico, son de un llamativo color amarillo, aportando un toque vibrante de color a su apariencia. Pero no nos olvidemos de la elegancia de sus plumas. La cola, con un blanco con ligeras barras, añade un toque de gracia a su vuelo majestuoso. Las hembras, más grandes que los machos, exhiben una elegancia adicional en su presencia. Las adaptaciones de los gavilanes de Fitch para la caza son notables, con garras afiladas y un pico diseñado para desgarrar carne, se convierte en auténticas máquinas depredadoras. Cada pluma en su cuerpo parece haber evolucionado para perfeccionar su habilidad en el vuelo y la caza. Y cuando se trata de vuelo, estos halcones son maestros del cielo. Planean majestuosamente a alturas que van desde 50 hasta los 200 metros, mostrando una coordinación impresionante cuando cazan en grupos familiares. Ahora que hemos explorado la majestuosa anatomía del gavilán de Fitch, adentrémonos en el fascinante reino de su comportamiento. Estos halcones, auténticos señores del cielo, nos ofrecen un espectáculo cautivador con sus singulares rasgos conductuales. A diferencia de algunos de sus parientes, los gavilanes de Fitch muestran una curiosa falta de temor hacia los humanos. Esta falta de miedo puede atribuirse a la ausencia de depredadores naturales en la isla Galápagos, permitiendo a los investigadores acercarse lo suficiente para interactuar con estos magníficos raptores en su hábitat natural. En un giro sorprendente, ha habido casos documentados en los que los investigadores de campo han sido testigo de la increíble permisividad de estos halcones, permitiendo que se les acaricie. No obstante, la naturaleza protectora y territorial de estos halcones se revela con claridad cuando están criando. Los adultos despliegan una feroz defensa territorial, decididos a ahuyentar cualquier amenaza percibida contra sus preciadas crías. Es un recordatorio de que, a pesar de su aparente docilidad, los instintos salvajes siguen latentes. Los gavilanes de Fitch son criaturas sociales. Viven, se posan y cazan en grupos familiares de 2 a 3 individuos. Cuando se lanzan en su majestuoso vuelo en busca de presas, mantienen una coordinación asombrosa, señalándose entre sí cuando encuentran un festín o una fuente de alimento. Y hablando de alimentación, durante la hora de la comida surge una jerarquía. Un halcón dominante se adueña de la presa, evitando que los otros miembros de la familia se acerquen hasta que esté satisfecho. Los halcones más sumisos esperan pacientemente su turno, una muestra de orden en medio del festín aéreo. En el juego del amor, el apareamiento de los gavilanes de Fitch es igualmente fascinante. Inicia en el aire, donde los machos simulan ataques desde arriba y ligeramente por detrás de las hembras. Después siguen a la hembra hasta los árboles, donde ocurre la cópula. Ruidos peculiares de cloqueo acompañan este acto amoroso, revelando la intimidad de la naturaleza. Estos halcones machos tienden a ser monógamos, mientras que las hembras muestran una inclinación a aparearse hasta con 6 machos diferentes en una temporada de reproducción, una dinámica intrigante que añade capas de complejidad a su vida amorosa.
Pero, ¿qué del exquisito banquete que sostienen estos señores del cielo? Vamos a sumergirnos en el fascinante mundo culinario de los gavilanes de Fitch. Estos raptores, verdaderos maestros de la caza, se alimentan principalmente de una dieta carnívora. Su menú diversificado incluye una sorprendente variedad de presas que capturan con maestría en los cielos de las Islas Galápagos: lagartos, ratas, palomas, ciempiés, frailecillos, iguanas terrestres y marinas, cabras pequeñas, piqueros y saltamontes son algunas de las delicias que conforman su festín aéreo. Su capacidad para adaptarse y consumir diferentes especies revela la versatilidad de estos depredadores expertos. Pero eso no es todo, hay más en la mesa del gavilán de Fitch. Estos cazadores astutos no dudan en incluir carroña a su menú. Siguiendo a barcos pesqueros o cazadores de cabras, se aprovechan de las sombras, demostrando una capacidad única para encontrar comida fácil y gratuita. Sin embargo, cabe destacar que, curiosamente, hay ciertas excepciones en su selección de alimentos. Los gavilanes de Fitch muestran cierta aversión hacia las iguanas marinas, focas y leones marinos. La razón: se especula que la piel gruesa de estos animales hace que no sea una presa fácil de abrir. Así que en el reino de los gavilanes de Fitch, la comida es una mezcla exquisita de caza estratégica y oportunidades inteligentes. Su capacidad para adaptarse a diferentes fuentes de alimento es una muestra de su destreza como depredadores en la intrincada red alimentaria de la isla Galápagos, un verdadero festín aéreo digno de admirar. Continuamos desentrañando los misterios ahora con el romance y la crianza de los gavilanes de Fitch. En la isla Galápagos, donde no existen estaciones y el clima tropical rige las reglas del juego, la reproducción de estos majestuosos raptores sigue un compás único. Los gavilanes de Fitch han adaptado sus patrones de apareamiento y crianza a las condiciones locales de las islas. La formación de nidos es una tarea monumental. Estos halcones construyen nidos considerables que pueden alcanzar dimensiones impresionantes, entre 80 a 1 metro de ancho y hasta 3 metros de alto. Estos nidos no solo sirven como hogares, sino que también como símbolos de dedicación de estas especies a la preservación de su linaje. En el transcurso de la temporada de reproducción, que no sigue el tradicional ciclo de estaciones, la hembra oviposita 1 y 3 huevos en el nido. El proceso de incubación, esencial para asegurar la llegada de la próxima generación, se extiende entre 37 y 38 días. Este periodo, más largo que en las otras especies de buteo, subraya la singularidad de los gavilanes de Fitch en su enfoque hacia la crianza. Los pequeños halcones, tras el tiempo de incubación, empluman entre los 50 a 60 días. Este proceso, más prolongado que en otros parientes de la familia buteo, destaca la inversión de tiempo y esfuerzos de los gavilanes de Fitch, que destina para garantizar que sus crías estén listas para enfrentar el desafiante entorno de las Islas Galápagos. La crianza es una colaboración familiar, con la hembra y sus machos alternándose para incubar los huevos, alimentar a las crías y defender el nido. Este cuidado compartido contribuye al éxito reproductivo de la especie, asegurando la supervivencia de la siguiente generación de gavilanes de Fitch en este paraíso insular, un emotivo y cautivador espectáculo de la naturaleza en acción. Estos majestuosos raptores disfrutan de una vida prolongada en comparación con muchas otras aves. La esperanza de vida promedio del gavilán de Fitch se extiende alrededor de 25 años. Esta longevidad proporciona a la especie una valiosa oportunidad para contribuir al equilibrio del ecosistema y dejar un impacto duradero en las Islas Galápagos. Sin embargo, a pesar de su estatus en la cima de la cadena alimentaria, los gavilanes de Fitch no están exentos de desafíos. Aunque no tienen depredadores naturales específicos en su hábitat insular, la interferencia humana ha representado una amenaza significativa para su supervivencia. La situación del gavilán de Fitch es motivo de preocupación, ya que se clasifica como una especie vulnerable. Aunque estas aves han demostrado una notable capacidad para adaptarse a su entorno, las crecientes amenazas antropogénicas han dejado su marca. La pérdida de hábitat, la introducción de especies no nativas y la caza humana han contribuido a una disminución preocupante de sus poblaciones en las Islas Galápagos. El gavilán de Fitch desempeña un papel crucial en el ecosistema de las Galápagos. Como depredador tope, ayuda a regular las poblaciones de diversas especies, contribuyendo al equilibrio y a la biodiversidad del archipiélago. Su presencia y actividad de caza ayudan a mantener controladas las poblaciones de presas, evitando desequilibrios ecológicos que podrían surgir sin un depredador natural.
Aunque su impacto directo en la humanidad puede parecer limitado, el gavilán de Fitch desempeña un papel indirecto pero valioso. Su dieta, que incluye roedores y otros animales que podrían ser considerados plagas, contribuye al control natural de las poblaciones, que podrían afectar a los habitantes de las islas. Además, al mantener el equilibrio en el ecosistema, estos halcones ofrecen servicios ecosistémicos que benefician a las comunidades locales. El principal desafío para la supervivencia del gavilán de Fitch radica en las amenazas creadas por la actividad humana. La pérdida de hábitat debido al desarrollo humano, la introducción de especies invasoras y la caza han llevado a una disminución en las poblaciones. La conservación de esta especie requiere esfuerzos concentrados para abordar estos problemas, protegiendo su hábitat, controlando las especies invasoras y promoviendo prácticas sostenibles. A medida que nos despedimos del fascinante mundo del gavilán de Fitch en las Islas Galápagos, te invitamos a ser parte activa en la preservación de estas majestuosas aves y su hábitat único. ¿Disfrutaste descubriendo los secretos de la vida de estos halcones? ¿Te maravilló su adaptabilidad y su importancia para el ecosistema de las Galápagos? Cuéntanos en los comentarios. No olvides dejar tu like si te cautivó la belleza de la naturaleza. Y comparte este documental para inspirar a otros a unirse en la protección de nuestras especies más preciadas. Juntos podemos marcar la diferencia. Suscríbete para más emocionantes aventuras en el reino animal y únete a nuestra comunidad comprometida con la conservación. ¡Hasta una próxima aventura!